¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Caballeros, caballeras o como se autoperciban. Un gusto estar entre ustedes y agradezco como siempre a los que lo hacen posible, los que nos traen hasta acá, los que nos abren las puertas, los que nos prestan la oreja y su atención, su silencio, sus aplausos, sus sonrisas, su emoción. A los que nos distinguen desde el mundo académico porque dicen que el humor es uno de los pilares de la identidad provincial en este caso, mi agradecimiento no se nos pasa desapercibido en nombre de mis colegas también humoristas. Como decía un ruso allá, gracias a la comisión que esta vuelta a mi hija me la sacaron campeona, la habían elegido reina la chica. Me les vengo de Alpargato, humor. Tengo un ruido en el retorno, Tiki. Humor para los de a pie. Y me animo a cambiarle, no es que le ande buscando un marido a la Alpargata, me animo a cambiarle el género, que no es cambiarle la tela, es cambiarle la esencia. Ahora que las Alpargatas vienen de suela de goma, livianitas y floreadas, creo que hay hasta con gusto a fruta, Alpargata. Yo tendría que homenajear a las viejas Alpargatas. Mocasín rural antiguo, las que trajeron los vascos. Tela negra y un elástico en triángulo en el empeine. Suela de yute o de cáñamo. Las metíamos al agua del Epecuén cuando nuevas. Que la sal las endurezca, a ver si duraban más. Se ponían duras, filosas, cortantes las alpargatas. Una patada en el culo te sacaba la rodaja. Este Centro Cultural Enrique Usal, gracias Jorge, gracias Coti More por acompañarnos como siempre. Jorge Barberini, mi amigo, y tanta gente, Carlitos Rodríguez que me vino a saludar, la gente del municipio, la gente de la prensa, los chicos de la sala. Música, maestro, gracias Monte por un año más de historia. ¡Hasta siempre! ¡Ahí va! We'll be right back.